Nos miramos, nos reconocemos. Tenemos puestos los lentes violetas. Esos que nos invitan a no juzgarnos ni respetarnos. Los lentes violetas son como los lentes del cine 3D. Nos ayudan a vernos desde otra perspectiva. Nos habilitan a conocer mejor nuestros cuerpos, nuestros pensares y nuestros sentires. Los lentes violetas son una invitación a mirar a la mirada, para ver y comprender lo que a veces pasamos por alto, lo que asumimos como natural y que nos hace invisible. Compartimos la intención de ver más allá, de no quedarnos con las apariencias que nos separan, ni con los modelos que nos oprimen. Los lentes violetas amplían nuestro campo visual, rompen estereotipos, nos muestran que la esencia va por otro lado, mucho más rico que las imágenes de las revistas. Los lentes violetas hacen saltar los cordones del corset, resignifican la belleza, dan rienda suelta al deseo y jerarquizan el placer. Los lentes violetas no se compran ni se venden en el mercado. Son una artesanía que se construye en colectivo y nunca se termina. Así llegamos, como no era. Así nos vemos, para encontrarnos. Así miramos, como aprendiendo. Así decimos, ¡a viva voz! Somos diversidad de cuerpos y identidades que sufrimos la opresión del patriarcado. Es el sistema que nos obliga a ser y a hacer a su servicio. Nos utiliza, nos acosa, nos viola, nos desaparece, nos mata. No son casos aislados ni lejanos. En lo poquito que va de este año, hubo casos de violación acá muy cerquita. Casos de violación que ya en la ley. Femicidios atroces en varios lados. Todo eso tiene base en las violencias estatales y contrarias. Luis Miguel Cantandolón, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Los barrios y los hombres, matará, 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 matará. Sí, cuatro veces. No tiene corazón, mala mujer. El acoso callejero bajo el rótulo de piropo. La idea de ver cosas que no son para nosotras y nosotros. La sobrecarga con las tareas domésticas y de cuidado. El ninguneo, la estigmatización de nuestros movimientos y forma de expresión política. Las amenazas a nuestras manifestaciones. El tiempo donde la violencia crece de